Con los brazos alzados al ritmo de música tradicional y una contagiosa sonrisa, el pequeño Ahmed Rahman de 5 años conmovió a Afganistán. El niño se llenó de felicidad al recibir su pierna prostética tras sufrir la pérdida de su extremidad inferior derecha a los 8 meses de vida, cuando un fuego cruzado entre el gobierno y los talibanes afectó su aldea. Siempre está bailando y mostrando lo feliz que está de tener una pierna artificial. Estoy muy feliz por él y por su nueva pierna, porque ahora puede ser independiente. Pero historias como la de Ahmed no son aisladas y se repiten cada vez con mayor frecuencia en zonas donde los conflictos armados siguen escalando, siendo los civiles los grandes perjudicados. Solo en Gaza, la ONU advirtió que más de 1.700 palestinos están en riesgo de ser amputados por la gravedad de sus heridas derivadas de la guerra. El problema es que no tenemos la capacidad ni la habilidad técnica ni las fuentes para actuar. Y desafortunadamente mucha gente puede terminar con miembros amputados. Es una situación muy trágica. Karar Hassan tiene 25 años y es uno de los más de 10.000 iraquíes heridos en medio de la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico. Tras perder su pierna izquierda en un bombardeo, cayó en depresión y debió dejar de trabajar. Hoy sobrevive con una pensión de invalidez del gobierno, pero busca algo más. Perdí mi pierna en una guerra y no he logrado conseguir nada en la vida. Vivo en una casa rentada en el país que defiendo. El aumento de personas que necesitan una prótesis llevó a un grupo de médicos y artesanos en Siria a crear un taller especializado en rehabilitación y miembros ortopédicos. En los 7 años de conflicto sirio, miles de personas han sufrido mutilaciones y han visto afectada su vida. Abdul Ghani Gayana perdió ambas piernas en un tiroteo. Gracias al taller ubicado en Damasco, ha podido rehabilitarse y recuperar de alguna forma su vida. Estaba desesperado después de mi amputación, especialmente cuando me di cuenta que perdí toda la movilidad y que necesitaba ayuda para hacer cualquier cosa. Ahora con mis prótesis podré hacer lo que quiera hasta volver al trabajo. Como Ahmed, miles de afganos se han convertido en víctimas de la guerra, aunque algunos han logrado convertir esa discapacidad en un nuevo futuro. Eso es lo que hicieron 8 hombres que perdieron sus piernas en conflictos armados. Hace meses que entrenan para participar del Campeonato Mundial Invictus, juegos adaptados para diferentes discapacidades. El equipo afgano participará de voleibol sentado, una variante de la versión tradicional donde los jugadores no necesitan sus piernas. Estaba tan triste y depresivo al principio, pero ahora pienso que este proceso de entrenamiento es genial para mostrar otros tipos de talentos y habilidades. Sin brazos o sin piernas, cada vez son más las personas que sufren amputaciones tras quedar heridas en medio de conflictos o guerras. Mientras a algunos les ha costado adaptarse a su nueva vida, otros celebran cada paso que han podido dar.